Buenas, usuarios de Electromecánica y Ocio. Hoy hacemos la investigación en el famoso pueblo maldito de Jafrá, cerca de Sitges. Bueno, usuarios de Electromecánica y Ocio, aquí veis que tenemos una casa, Esto sería la que es planta la de que está arriba. la casa que enfrente de la iglesia del pueblo, que como veis quedan los cimientos y menos. Sí, porque eso sería como Y las maderas de la esto sería estructura como para la aguantar planta de la arriba, casa. ¿eh? La casa se tiene que entrar por abajo, porque esto es la parte de arriba. Esto Súbete en está esta abajo. piedra. Bueno, a continuación vamos a entrar. El pueblo fue abandonado alrededor de 1960, poblándose y despoblándose en dos ocasiones. Los motivos del abandono no están del todo claros, pero muy probablemente por tierras quizás poco productivas o por lejanía de otros pueblos y su dificultosa accesibilidad. ¿Qué? El árbol este que ha crecido aquí. Mira. No toquen las cosas. Mira allí, mira allí. Aquello que parece la ventana rota, ¿no? ¿Esto? No sé, tira para allí si es. No, por ahí, por ahí. Tira tú, no. Es que estoy hablando. No, por aquí. Mira, ese por ejemplo rompía esa ventana. No pongáis a la derecha, porque la madera esta está polvo. ¿Cómo que no las pongamos a la derecha? Está la madera con... está quemando de ventana. Sí, eso digamos que momento. A saber la de ahí es que tiene la madera. Mira cómo está, está aquí el otro. Pero si está abandonada desde el año 60. Y esta es la que está cediendo ya. Que está a punto ya de... Madre mía, esto se cae en cualquier momento. Era es una grande. Ventana tapiada. No, esta es la salida. Bueno, sí, una ventana tapiada. No. Por ahí ya salimos. No hay gran cosa. Bueno, supongo que habrá algo más, ¿no? Vale, nos estamos adentrando más en el pueblo de Jafrá. Se dice que en el pueblo se han realizado rituales satánicos. Así que nos dirigimos hacia allí para inspeccionar la zona y a ver si podíamos ver algún resto de algún ritual satánico. Ahora nuestro compañero va a sacar ya el REM pod y vamos a proceder a dejarlo en una parte de la iglesia abandonada. Comprobamos que funcione bien. Vale, vale. Como vemos, funciona perfectamente. Y va a sacar también el meter. Vale, apaga la luz, tío. Así. Ahora mismo estamos sin ninguna luz, solamente con la luz de infrarrojos. Estamos a 16 grados. Hostia, pues no parece que sean 16 grados, ¿eh? Parece menos. Todas las manos ardiendo. ¿Sí? Hemos bajado grados, tío, qué basto. O sea, hay que usarla. Yo pierdo otra cosa más. Hace tiempo que utilizamos esto, ¿eh? Qué chulo. 2,3. Me he puesto con 2,3, ¿eh? ¿Le puedes dar con la luz, Jesús? ¿La luz? Sí, a ver si se nota. Mira la luz. Mira, mira. Alumbra, ¿eh? Madre mía. ¿Qué va poniendo eso? 0,01. Pero antes ha puesto 2,3 cuando yo lo he cogido. Vamos a estar durante unos segundos en silencio, a ver si escuchamos algo.
¿Puedes tocar el aparato que hay ahí encima? ¿Qué le pasa? ¿Esto no funciona? Si estás aquí, toca el aparato que hay ahí encima. Te ha puesto la M. Déjalo así, que no se escucha la radio. Lo tienes que subir al máximo. Lo tienes que subir al máximo. Lo tienes que subir al máximo. Que esté a 0,1 o 0,2 todo el rato. ¿Te puedes acercar a nosotros? Como no captamos nada, decidimos irnos de ahí. Nos dirigimos a la iglesia a hacer. A poner en pots, melmeter y tal. Y a ver qué sacamos. La iglesia es el punto clave del pueblo. Como vemos, está cerrado. Está todo vallado. Pero hay algunas entradas que han hecho destrozando la valla. Y vamos a entrar por ahí. Ya que la iglesia está cerrada, decidimos quedarnos en la puerta a ver si surgía alguna actividad paranormal. Era como una plaza. A ver, señores. Al frente de Gabriel. Vayan pasando. Existen testimonios de personas que aseguran haber visto extrañas luces sobre el cielo de Jafará. Bueno, nos ilumina la luz de la luna. ¿Qué ha sido eso? Hoy nuestros compañeros José, Fran y Eli no han podido venir. Y por eso hemos venido con otras dos investigadoras. Nada, desde aquí un saludo para ellos. Saludo. A continuación vamos a intentar entrar en la iglesia, que está bastante difícil entrar dentro, así que vamos para allá. Cuidado con la rama. Como veis, el suelo está que te clava las piedras al caminar. Ahora están viendo nuestros compañeros porque la cámara tiene el aparatito este infrarrojo, pero yo absolutamente ahora estoy prácticamente a ciegas. Bueno, aquí estamos ya en el paso, en la zona principal de las entradas a la iglesia, donde actualmente es la única manera para entrar. Esto es la entrada de la iglesia, que está con una reja, puerta, una puerta de reja de seguridad. Con un candado. Candado que. Bien la gordo. La única forma de entrar es a través de la ventana. Vamos a intentar entrar. Un escalón aquí, aquí, ahí.
Seguro que más de uno ha entrado. Joder. Una ventanita. Hay una puerta ahí con una habitación. Oh. Ay, perdón. Te lo estoy diciendo. Tú asusta. Cuidado, Jesús, que se escucha algo raro por ahí. ¿Dónde? ¿Una araña? Bajando no la telaraña. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Pasamos o qué? Yo eso, tal y como lo he visto antes, yo no lo veo seguro, ¿eh? ¿Qué? Pasar por ahí. Jesús, déjame un momento. ¿Por? La cámara. Que voy a enseñarles un momento para la luz. ¿Por ahí dónde está? Que grabaré la... Había que saltar esa ¿está grabando? Sí. Y a ver dónde va. Vale. Joder, el árbol este me está dando repeluces. Está fisto. Está sonando todo el rato. Un segundo. Tipo esto. Que grabo aquí. O por lo que vemos, que hay un pequeño escalón. Y aquí abajo ya estaría un poco difícil continuar. Y aquí nos acabamos de encontrar esta habitación. Bueno, esta puerta, que no sabemos todavía a dónde va. ¿Puedes hacer algún ruido? Ya, ya lo escuchas, son las ramas. Son las ramas estas del árbol. El que he escuchado yo antes no, Yamuza. Te lo digo, mira. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llamaba el cura de esta parroquia? ¿Por qué dejaste de venir a misa? ¿Te molesta que estemos aquí? Que no, Yamuza, tío. ¿Te molesta que estemos aquí? Uy, Yamuza, pero si no se ve con la cámara, con las rejas. Da igual, coño, pero que gana un momento si sale algo. Ah, puedes enfocar con la luz esta. Pues si veis algo por aquí. Haz algún ruido para que sepamos que estás aquí. Sí, ahora lo estoy escuchando, por aquí detrás mío. No me jodas, yo hace un montón de rato que lo estoy escuchando. Mira, aquí detrás. Un poco aquí, Erika. A ver, yo no puedo. Yo no puedo. Ah, mira, no. Sí, sí, están escuchando también por el fondo. También yo escucho. Como si alguien estuviera caminando y pisando ramas. Sí. ¿A que sí? Sí. Es que no me equivoco. Ya, llevo de rato ya escuchándolo yo también. La sensación de no estar solo era constante. Oíamos pasos y como si alguien nos estuviera observando entre los matorrales. Se escuchan perros, de fondo. Hay por aquí una casa cerca. Aquí graba todo el rato, por si acaso. ¡Acércate a mí! Dios, está bajando muchísimo la temperatura. Te lo estoy diciendo. Ay, me ha dado repelús, sí. Dios mío, está bajando muchísimo. Mira. Estaba a 14 y ha bajado a 11,7. Nah. 11,5. Y sigue bajando, me cago en la hostia. Te lo digo en serio. ¿Estás aquí con nosotros? Tía puta, me cago en Dios, he escuchado algo aquí a mi derecha. ¿Estás aquí con nosotros? ¿Estás aquí con nosotros? Enfoca con la luz, tú. Esto no es teatro, ¿eh? Joder, me cago en la puta, tío. Es que me he girado a golpe porque he escuchado pasos, coño, aquí a mi lado. Mucho. Sí, da bastante respeto esto. ¿Puedes dar un golpe, no, por favor? Que nos tapamos. No. Otra vez lo he escuchado. A mi izquierda. Dios, 10,7. ¿Sí? 10,5. Me voy a morir todas. 10,3. 10,1. 10. Yamuza graba esto. Estábamos a 14. 10. Quedamos 0,3. Y 10 grados, hemos bajado como 2 grados en nada. 9,9. Ay, Dios. 9,9.
Joder, está bajando demasiado rápido. Baja la temperatura. Tengo la nariz congelada, tengo la nariz congelada de golpe. Joder. ¿Estás aquí con nosotros? Se mantiene 9,8. 9,7. ¿Puedes acercarte al aparato que tengo en la mano? 9,7. 9,7. 9,7. ¿Podéis acercarme algo para ponerla? Tío, hace muchísimo frío. A ver, aquí tenemos todos ya la piel de gallina. Oscar, a la cámara. No se aprecia. El número no se ve, Oscar. Ya está, te estoy diciendo. Igual, 0,2 y se aprecia con 3. Estábamos al principio a 14 con algo. A mí llega a bajar a 9,7, pero de golpe, ¿eh? Y a 9,4 también. Pero no es el mismo verlo de casa, ¿sabes? Que no. Ya, por es eso. Diferente vivirlo en primera persona. Exacto. Yo, oye, todos me atreves. Acércate al aparato este para que suene. Vale, vamos a dejar el REM Pod junto con la grabadora y la cámara aquí grabando. Y a otra zona. ¿Se ve bien ya, Oscar? Sí. Vamos, vamos. Vale, te dejamos con esto. Para que veas que funciona, voy a acercar la mano. Si te aburres y quieres jugar, toca el aparato que hay en el suelo, se iluminará y hará un sonido. El REM Pod no llegó a sonar. Lo único extraño que sucedió fue que la cámara se quedó sin batería. Y momentos antes de poner a grabar esta secuencia, habíamos cambiado la batería y habíamos puesto una nueva. La duración máxima de esta grabación fue de 1 minuto 40 segundos. Esto fue muy extraño, pero lo que pasó después nos dejó a todos perplejos. Y acudimos a nuestros compañeros gritar y fuimos inmediatamente hacia allí después de recoger todos los aparatos que habíamos dejado en la entrada de la iglesia. Ya tiro, ya tiro. Corre, corre tú. Corre, corre. Pasa, pasa la cámara. Vamos, vamos, vamos. Chavales, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? Vamos, vamos. Ya os vemos. Ya os vemos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué me quiere ir? Estamos esperando ahí y dice la rica. Mira un hombre, digo, ¿qué dice? ¿Qué hombre? ¿Dónde? Hecho, así como una ahí. Sombra, que ha pasado muy rápido. ¿Dónde, tío? Ahí, por ahí. Dicimos, guau, un hombre. Que me ha hecho un hombre. Digo, y me he quedado a ver. Y era una sombra de un tío. Pero ha pasado súper. Alto y todo, ¿eh? Va, vámonos ya. Hostia puta, todo. Estoy muy nerviosa, vámonos. Se me está poniendo la piel de gallina. ¿Dónde está el alto? Ha sido un gasto, Oscar. Sí, no, mierda que no la hayamos grabado, tío. Para la próxima tenemos que ponernos una cámara cada uno. O llevar más baterías. Joder, qué frío que hace. A ver, bueno, son las 4 de la mañana y por hoy ya hemos acabado. Las experiencias que he tenido hoy han sido bastante buenas, ya que he notado presencias, incluso me han llegado a tocar el brazo, no lo hemos podido grabar. Y ahora nada, a revisar todo el material que tenemos y eso todo. Bueno, mis impresiones sobre el pueblo maldito de Jaffa han sido... No me han gustado, porque me lo esperaba un poco más tranquilo, pero no, ha habido bastante movimiento. La presencia del frío se notaba. La sombra que hemos visto yo y mis compañeras nos ha dado mucho susto. Y bueno, como habéis visto, nos ha dado... el aparato varios picos y bueno, hay movimiento, hay más de que pueda aparecer por como ya están ruinas, pero hay, muy bien, me ha gustado mucho. Bueno, pues para hacer nuestra primera experiencia ha sido bastante buena, lo hemos pasado un poco mal en algunos ratos. Al principio pensamos que sería más suave, pero nos hemos puesto bastante nerviosas, cuando hemos visto la sombra ha sido ya, bueno. Ha habido muchos cambios de temperatura. Que había escuchábamos pasos. Sí, como que me agarraban del pelo también a veces. Y bueno, cómo se rompían trozos de hojas, de palos. Y... ¿Recomendaríais este sitio para amigos vuestros? ¿Sabes? La verdad es que sí, yo me lo esperaba mucho más tranquilo. Sí. Y me esperaba menos actividad. Pero aún así ha sido... ¿Volveríais otro día o qué? Sí, a ver. Sí, volvería otro día. Bueno, esta noche ha sido un poco flipante, ¿eh? Porque no me lo esperaba yo tan bestia esto, ¿eh? Tengo las manos, la cara,
el cuerpo en general congelado, completamente congelado. Luego los pasos, estar aquí quieto y escuchar unos pasos a mi lado, como si alguien está andando y está quebrando branca, o sea, quebrando trozos de madera. Es que era increíble, espectacular. Yo lo recomiendo para cualquier persona que quiera venir aquí y pasar un rato de miedo. Y eso es todo por esta noche. Nos vemos en el próximo capítulo de Paranormal Spanish Adventures. Paranormal Spanish Adventures. Los motivos del abandono no están del todo claros, pero muy probablemente por tierras quizás poco productivas o por lejanía de otros pueblos y su dificultosa accesibilidad. ¿Qué? El árbol este que ha crecido aquí. Mira. No toques las cosas. Mira allí. Aquello que parece la ventana rota, ¿no? ¿Esto? No sé, tira para allí si es. No, por ahí. Tira tú, ¿no? Es que yo estoy hablando. No, por ahí. Mira, ese por ejemplo está rompido, esa ventana. No pongáis a la derecha, porque la madera esta está hecha polvo. ¿Cómo que no nos pongamos a la derecha? Está la madera con... Dale más de vegetal. Sí, eso digamos que momento. A saber la de ahí es que tiene la madera. Mira cómo está, hasta aquí el otro. Pues si está abandonada desde el año 60. Y esta es la que está cediendo ya. Que está a punto ya de romper. Madre mía, esto se cae en cualquier momento. Era es una grande. Ventana tapiada. No, esta es la salida. Bueno, sí, una ventana tapiada. No. Por ahí ya salimos. No hay gran cosa. Bueno, supongo que habrá algo más, ¿no? Vale, nos estamos adentrando más el pueblo de Jafra. Se dice que en el pueblo se han realizado rituales. Hoy hacemos la investigación en el famoso pueblo maldito de Jafra, cerca de Sitges. Bueno, usuarios de otra mecánica y ocio, aquí veis que tenemos una casa. Esto sería la planta. Que es la que está la casa que enfrente de la iglesia del pueblo, que como veis, quedan los cimientos. Y menos. Sí, porque esto sería como... Y las maderas de la esto sería como la planta de arriba, casa. La casa se tiene que entrar por abajo, porque esto es la parte de arriba. Súbete en abajo. Esta piedra. Bueno, a continuación, vamos a entrar. Vamos a ver qué nos encontramos. ¿Qué por arriba, tía? El pueblo fue abandonado alrededor de 1960, poblándose y despoblándose en dos ocasiones. Usuarios de electromecánica y